Bueno, en general, desde que empecé a lo que se vive hoy, creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Es verdad que dentro de la pista de tenis quizá no hayan cambiado tantas. Es decir, somos un deporte que mantiene mucho la tradición, pero sí que la tecnología tiene un impacto dentro de los partidos, ¿no? Al final hay el ojo de halcón, que creo que para todos es bueno, creo que para el público genera un momento especial de saber si la pelota es buena, no es buena y genera ambiente. Para los tenistas también, porque al final siempre tenemos la opción de poder asegurarnos de lo que han cantado es positivo o por contrario, pues se han equivocado, que siempre puede ser. Pues no sé, el otro día vino a clase un señor de Telefónica y nos habló de cómo todo lo que usábamos se podía conectar. Pero todo bien, era alucinante. Por ejemplo, la pista. Pues le ponen unos sensores y te da un montón de información del tiempo, del viento. Bueno, la academia pues es un proyecto que hace años ya que teníamos en mente. Como todo, pues lleva su tiempo y a día de hoy pues lleva 2 años funcionando y la verdad que muy muy contentos, ¿no? Es un proyecto que es muy familiar porque al final el proyecto está al lado de mi casa, con lo cual estoy prácticamente cada día ahí, ¿no? O entrenando o visitando a los niños o en ese sentido pues informándome de cómo van todas las cosas, ¿no? Y asegurando de que los chicos que están ahí pues tienen el servicio que nos gustaría que recibieran, ¿no? Y el trato también, ¿no? En primer lugar, crecer. Yo creo que era una necesidad y este proyecto nace como consecuencia de que coincide en el tiempo el interés del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de los Juegos Olímpicos del 12, luego el 16 y luego el 20. Ellos querían hacer una apuesta para conseguir que un club de fútbol pudiera garantizar la inversión, pudiera garantizar el uso posterior del estadio con el fin de que fuera mejor valorado por parte de los miembros del Comité Olímpico. La candidatura. Eso unido a la necesidad real del Atlético de crecer, porque éramos conscientes de que necesitábamos crecer en espacio, crecer en servicios, crecer en dotaciones, en definitiva poder incorporar el desarrollo tecnológico que tiene el Wanda Metropolitano, que era imposible, como de hecho pasa en la práctica totalidad de los estadios con más viejos, la verdad, donde es muy difícil cablear, es muy difícil incorporar la tecnología, pues. Todo la suma de la coincidencia de la necesidad y del interés del ayuntamiento, la necesidad nuestra y el interés del ayuntamiento, es lo que conlleva que este sueño para nosotros hoy sea una realidad.